¿Está haciendo algo ya? Es como un potenciador energético. Pero no siento nada. ¿Sabes? Entre tú y yo... tendríamos que haber pedido más pasta. Mucha más. Esto estaba en el contrato, desde luego. Pero estoy dispuesto a negociar. ¿Te has inyectado la dosis? Sí. Si quieres un chute, tendrás que pedírselo a la mujer de abajo. Aunque no lo recomiendo. No hay duda. Tienes los anticuerpos. Muchas gracias. Espera, ¿qué? Tú podrías ser la clave para salvar el mundo, Jake Muller. Primero me salvaré yo. ¿Buscas algo? Solo el equilibrio. Estoy bien. Sé ridículo. Bien por ti, pero no es el momento. ¿Vienes? Te sigo. Esas cosas de ahí eran Yavo. Son las bows que utilizan los insurgentes. Eso explica por qué esto está plagado de drogas. Tenemos que salir del país sin llamar la atención de los bandos. ¡En ello! ¡Por aquí! ¡Sé lo que hago! ¡Por aquí! ¡En ello! ¡Por aquí! ¡Sé lo que hago! ¡Por aquí! ¡Sé lo que hago! ¡Sé lo que hago! ¡Por aquí! ¡Sé lo que hago! ¡Sé lo que hago! ¡Por aquí! ¡En ello! ¡Un momento! ¡En ello! ¡Sé lo que hago! ¡Por aquí! ¡Sé lo que hago!
¡Por aquí! ¡En ello! Ahora todos los miembros de tu pelotón son Yavo. Y tú vas bestia. Mira. ¿Eres palomitas? No te quedes ahí, no tenemos tiempo. ¡De una puta vez! ¡Alto! ¡Cálmate de una puta vez! ¡Alto! ¡Cálmate de una puta vez! ¡Conmigo! ¡Vale! ¡Jake! ¡Sé lo que hago! Vale, lo primero es lo primero. Quiero 200.000 ya, y otros 200 cuando esto acabe. Y las Bows van aparte. Serán 1.000 pavos cada una. No he venido a contratarte. ¿Qué? ¿Qué te trae aquí? Tu sangre. ¿Eres de la Cruz Roja? No, escucha, esas cosas que nos atacaron han estado expuestas a un nuevo virus, llamado virus C. Ajá. De la misma cepa de la que acabas de inyectarte. No te ha afectado porque tienes los anticuerpos. Estamos luchando contra un ataque global bioterrorista y necesitamos una vacuna ya mismo. ¿Entiendes lo que ocurre, Jake? Necesitamos tu sangre. $50 millones. ¿Qué? En efectivo. No es negociable. Y por medio litro. Parece que nos esperaban. Tendremos que abrirnos paso a tiros. Así es. Ya no hay elección. Oh.
Lo sé. Por aquí. Vale. ¿Acaso tengo pinta de acróbata de circo? Ya encontraré otro camino, no te alejes demasiado. Descuida, no pienso salir mientras no tenga pasta. Mano. Esto empieza a no tener gracia. Jake. Por aquí. Lo sé. Lo sé. Por aquí. Lo sé. Por aquí. Lo sé. Por aquí. Ya lo sé. Por aquí. Cálmate, mira. Se ha dado con la horma de su zapato. No lo sabes tú bien. La
última vez que supe de mis clientes tenían un tanque al otro lado de él. Los BSA solo podrán salir de aquí en bolsas para cadáveres. No, te equivocas. Son mucho más duros de lo que imaginas. ¡Por aquí! ¡En ello! ¡Por aquí! ¡Sé lo que hago! ¡Por aquí! ¡En ello! ¡Sé lo que hago! ¡Jake! ¡Sé lo que hago! ¡Deprisa! ¡Pero qué agobio! ¡Oh! ¡Sé lo que hago! ¡Jake! ¡En ello! Mr. Lutz!
Pero, ¿qué? No soy uno de esos engendros dopados, imbéciles. ¡Por aquí! ¡Sé lo que hago! ¡Por aquí! ¡Ya lo sé! ¡Por aquí! ¡Pero qué agobio! ¡Por aquí! ¡Pero qué agobio! ¡Por aquí! ¡En ello! ¡Un momento! ¡En ello! ¡Sé lo que hago! ¡Por aquí! ¡Sé lo que hago! ¡Sé lo que hago! ¡Jake! ¡Sé lo que hago! ¡Jake! ¿Y ahora luchamos o huimos? ¡Son demasiados! ¡Yo voto por huir! Oh, my God.
¡No! ¡Conmigo! ¡No! ¡Conmigo! ¡No! ¡Alto! ¡Es una locura! ¡Alto! ¡No! ¡Alto! ¡No! ¡Vale! ¡Eh! ¡Vale! Vale, ¿hacia dónde? ¡Ya vamos! Nos está rastreando. Bueno, te rastrea a ti. Sé lo que hago. Por aquí. En ello. En ello. Jake. En ello. Jake. Pero qué agobio. Mira, podemos salir por allí. El sitio parece que vaya a derrumbarse. Pediría una inspección de urbanismo. Sí, hay que ver. Hace más frío dentro que fuera. ¡En ello! ¡Jake! ¡Sé lo que hago! ¡Maldita sea! ¡Nos han encontrado! ¡Mierda! ¿Es que estos capullos no tienen nada que hacer?
¡En ello! ¡Un momento! ¡Sé lo que hago! Aquí. Sé lo que hago. Un momento. En ello. Un momento. Sé lo que hago. ¡Por aquí! ¡Sé lo que hago! ¡Por aquí! ¡Sé lo que hago! ¡Por aquí! ¡Ya lo sé! ¡Un momento! ¡En ello! ¡Por aquí! ¡Sé lo que hago! Un momento. Sé lo que hago. Por aquí. Sé lo que hago. Ugh!
¡Un momento! ¡Sé lo que hago! ¡Por aquí! ¡En ello! ¡Un momento! ¡Sé lo que hago! ¡Por aquí! ¡En ello! ¡Sé lo que hago! ¡Por aquí! ¡Sé lo que hago! ¡Qué agobio! No creo que esté dispuesto a dejarnos marchar. Pues habrá que convencerlo, ¿no? ¡No te vas a llevar a Jay! ¡Voy enseguida! Espero que no te hayas olvidado de que... Lo hablaré con mi jefe. Si es que salimos vivos, es... ¡Para que prendas, hijo de perra! Esta misión se pone cada vez más difícil. Pero al menos estás a salvo. Ya llevamos mucho trote. Cuando lo vi, perdí a todo mi equipo. Perdí mi arma en la refriega. Se me acercó uno con un cuchillo. Pensaría que no valía la pena gastar. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque morir a cuchillas es la peor muerte. Es una jornada. Los mercenarios como yo. No elegimos morir. Así es como funciona. Bueno, es lo que aceptaste al elegir esa profesión. Morir por dinero es una cosa. Es mi elección. Pero morir por nada, eso no es. Así que, ¿me vas a contar qué era esa condenada maniobra y por qué intentaba matarme? Esa cosa es igual que los Jabba. Un arma bioorgánica creada mediante el virus T. Lo utiliza una organización terrorista llamada Neo Umbrella. No me suena. Quieren estudiar los anticuerpos de tu sangre. Y les da igual si estás vivo o muerto. Iba mejor como mercenario. No pienso dejar que te pase nada. El mundo te necesita. Nada, a mí no, solo a mi sangre. Solo puedes por mi estupendo. Siempre que alguien afloje la pasada. ¡Suscríbete al canal!
¡En ello! ¡En ello! ¡Jake! ¡Serry Birken! ¡Seguridad Nacional! ¿Serry Birken? ¿Estuviste en Raccoon City? ¿Cómo sabes eso? Claire. Espera. ¿Eres Chris? Mi hermana me habló mucho de ti. Chris. Es un insurgente muy buscado. Sí, es un mercenario. Pero ahora está bajo la protección del gobierno. No es una amenaza para la BSA. A menos que alguien me pague. ¿Qué acabas de decir? ¿Qué? Nada. Central a equipo Alfa. Los refuerzos no pueden aterrizar a causa de la artillería antiaérea. Equipo Alfa, respondan. Aquí Echo. Tres torretas antiaéreas nos impiden el paso. Recibido, Echo. Nosotros nos encargamos de ellas. ¡Seguro! ¡No te preocupes por mí! ¡Puedo arreglármela si tú necesitas ayuda! Objetivo.
Sé lo que hago.
cargas en las baterías antiaéreas. ¡Me llevará un rato! ¡Dame unos minutos! ¡Solo necesito un poco más! ¡Un momento! Sé lo que hago. ¡Por aquí! ¡En ello! ¡Por aquí! ¡Sé lo que hago! Buen trabajo, Alfa. El equipo Echo aterrizará en breve. El piloto tiene las coordenadas. Muchas gracias por tu ayuda. ¿Nos conocemos? Todos los militares me parecéis iguales. Lo siento. ¿Quién se cree que es? ¡Olvídalo! Buen viaje. Considerar. El señor Müller pide una compensación por su cooperación. 50 millones de dólares. Sí. Sí, ya, entiendo. Sí, lo haré saber. ¿Y? ¿Hay trato? Sí. Hay trato. ¡Qué fácil! Por cierto, ese tipo de antes con el que también te llevas. ¿Te refieres a Chris? Ese mismo. ¿Qué pasa con él? Olvídalo. ¿Qué ha sido eso? He comido algo que me ha sentado mal. Aquí. Aquí viene otra vez. Por aquí. Es una locura. Dios mío. ¡Que abatirlo a tiros o nos estrellaremos! Por 50 millones, no me importa. ¡Saltad al otro helicóptero! ¡Moveos! ¡Ya! ¡Sé lo que hago! ¡Jay! ¡Sé lo que hago! ¿A qué estáis esperando?
Esto mejora por momentos. ¡Buena! ¡Debo una! ¿Empieza a ser una locura? Hasta para mí. No podremos aguantar más impactos. Tenemos que disparar los misiles. Tendría que haber leído la letra pequeña antes de apuntarme. ¡Búscate tu propio helicóptero, capullo! ¡Dispara contra el depósito!